Muy buena gente, sean bienvenidos, yo soy su amigo Vir, estamos en otro capítulo más de God of War. Chicos, quiero comentarles algo, si han estado viendo que la semana no he estado cumpliendo con los videos completos, es decir, no estoy subiendo lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, es porque le he subido la calidad de los videos un poquitito y se ven un poquito mejor, con mejor grado de píxeles, con mejor grado de calidad de Bueno, video, este plan que tienes, imágenes, ¿adivinas etcétera. cuál es? ¿Vale? Conociéndote, quedarnos aquí sin hacer nada no es. Y Correcto. este... Pero, ¿cómo avanzamos? Y es debido a esa razón por la cual los videos han empezado un poquito más y me he tardado más en subirlo, o he subido menos videos, ¿vale? Pero la calidad es mucho mejor. Eso sin dudarlo, ¿vale? Así que vámonos. Continuemos con la historia. A ver hasta dónde nos tienen que llevar ¿Vamos esto. hacia ese edificio? Sí. ¿Crees que adentro hay algo que nos ayudará a romper el hielo y llegar a la punta del cincel? No. Seguiré pensando. Preguntas mucho, niño. Mucho, mucho, mucho. Prepárate. Okay. Ven acá, hermano. No deberías meterte con quien no debes. ¿Todo bien por allá? Necesito más tiempo. Joder, aquí basura. Así me mata de nuevo. Y me mata de nuevo el pinche guerrero asqueroso. Bendiciones de escarcha. Vale. Por ahora no vamos a mejorar nada, así que vamos a continuar como estamos. Vámonos. Avancemos. No veo nada interesante. Alguna chuchería escondida, me imagino. Sí. Más que obvio. No, no se puede más para allá. Avancemos, avancemos, avancemos.
se puede. Dale duro, Atreus. Otro cristal. Solo da la orden. Creo que no es para eso. Sí, es para aquí, pero... Espera. Vaya, este plan es todo menos discreto. Ahora hay que soltar la otra correa. ¿Sí? Todo menos discreto, Luke. Vale. Necesitamos está allá abajo. Piensa. Pues, la punta del cincel estaba con muchas capas de hielo, así que no podremos derretirlas. Correcto. Y no había ningún cristal de fragmentación cerca para dispararle, así que eso queda descartado. Correcto. Solo quedaría destrozar el hielo, pero necesitaríamos algo ridículamente pesado para... Ah, ya lo entiendo. Bien. Cincel. No es posible. Lo sacamos, lo lanzamos y vemos qué pasa. Pues entonces tu plan necesita muchísima suerte. Si tienes una mejor idea, dímela. Tu padre casi siempre tiene razón. A excepción cuando sale algún idiota a estar jodiendo. ¿Y ahora? Espera. Para. Este plan seguramente acaba mal. Si funciona eso. ¡Salta! Cayó cerca, pero no funcionó. ¿Por qué no ves más allá del árbol que está detrás del bosque? ¿Vos ves más allá del bosque que está detrás del árbol? Eso es lo único. Vale, comencemos. A ver, gente, lo más seguro es que lo voy a empujar y va a caer hacia enfrente. O sea, eso es literal. No lo estoy viendo venir. Típico de Kratos. No me extraña. ¡Ay, no! El piso colapsó. Hay un cuenco de arena. ¿Pero cómo llegamos? No podemos. ¿Cuenco de arena? Niño. ¿Qué dice? Cuando el tiempo se desordena, el camino adelante es regresivo. ¿Regresivo? ¿Va a la inversa? ¿Esos símbolos son las estaciones? Sí, pero están desordenadas. ¿No debería ser invierno, primavera, verano, otoño? ¿Por qué invierno primero? Así decía una canción que cantaba madre. Ah, yo me la sé.
¡Invierno! Silencio, cabeza. Tampoco le gusta la música. Entiendo. Eso. No sé. Atreus, esa palabra. Fola significa resistir. Prueba. Fola. Muy bien, muchacho. Escríbela otra vez. Fola. ¡Nos elevamos! La energía levanta la plataforma. Sigue escribiendo. ¿Cómo es posible? Yo diría que es magia temporal. Algo peligroso con lo que solían jugar los dioses Vanir. La capacidad de congelar el tiempo. De hecho, al propio Njord le encantaba. ¿Solían? ¿Por qué lo dejaron? Pues, resulta que detener el tiempo impide que el sol y la luna avancen por el cielo. Lastimosamente, no detiene a los lobos que los persiguen, que siempre buscan clavarles los dientes. Así pues, decidieron que era mejor dejar de jugar con el tiempo. Antes de que colapse el piso. Escribe la Atreus. Dale, Atreus, dale.
hasta yo lo sentí, hermano. ¡Cuidado, padre! Pendejada, se cayó. Ahora sí me molesté, gente. Fuera de aquí, baboso. Miren, ya casi llegamos arriba. Bueno. ¿Y ahora quién? Lo hiciste bien. Gracias. El niño solo se está divirtiendo un poco, gruñón. Está divirtiendo. Estúpido troloazo. Casi nos violan ahí por culpa de ese huevón. Eso estuvo bastante fuerte. Ahí está. ¿Cómo hacemos para sacarlo? Empujando. Pero... confía en mí. Te dije que lo iba a terminar. ¿Listo? Empujando. Debes empujar con todas tus fuerzas. Sí, señor. Ahí va. ¿Cómo bajamos? Saltando. ¿En serio? ¡Vamos! ¡No te asustes! ¿Por qué lo haría? ¡Te tengo! ¡Ah!
chiflado, ¿lo sabías? ¿Estás bien? Bien, debemos seguir. Chiflado no, loco sí. Reconocerle que tiene talento para destruir cosas. No lo olvides, cabeza. Me resultaría imposible. Interesante. ¿Por qué no me da hacia abajo? Esto no me va a gustar. Creo que se viene pelea, chicos. Se viene pelea. Y no es una pelea agradable. No, señor. Sí, Magni y Modi, los hijos de Thor. Madre siempre decía que los dioses Aesir eran los peores y que Thor era el más malo de todos. Supongo que también es un padre terrible. Ya no son unos niños, no tienen excusa. ¿Sindri estará bien? Ni siquiera podrán verlo. Sindri estará bien. Interesante. Vayamos. Oh, sí. Ah, el gran comedor. La envidia de todo Midgard. Es curioso. Recuerdo que había un candelabro inmenso. Le daba mucha vida al lugar. Eso. Ah, sí. Para ti es inevitable romper cosas, ¿verdad? La memoria no me falla. El trono de Jarl estaba del otro lado de esa pared de hielo. Eso dolió. Lo siento, no estoy listo.
estúpido mono de hielo. Creo que ya lo tienes. Más o menos. No diría que lo tenga. Pero es imposible alcanzarla. Ya sé cómo esquivarlo. Vamos, bájale bastante. Ven acá. Te toca, amor, perra. Bueno. Fuera. Okay. Que yo los mate así, pues así los voy a matar. Basura de mono. No sé por qué me cuestan tanto trabajo si al fin de cuentas. Interesante. ¿Y este loco qué? Hay algo adelante. ¿Lo ves? Está bien. Era mejor desaparecer cuando los hijos idiotas de Thor aparecieron. Sindri, ¿le echarías un vistazo a esto? La verdad, no tengo mucho por hacer ahora mismo. ¿En serio? Fui a la guerra con mi tío y no lo abandoné. Decepcionar a padre, a seguir buscando.
Basura. Los viajeros. ¡Qué asco! ¡Ay, qué peste! Cubiertos de quién sabe cuántas bestias pequeñas, pero con una maravillosa armadura. A ver si puedo hacer algo más higiénico. ¿Sí? Cuando recuperen la piedra, tengan mucho cuidado con ella. Después de todo, es una reliquia valiosísima. Vale, bueno, aquí lo vamos a dejar, chicos. Espero les haya gustado el capítulo. Soy Vir, me despido. No sin antes decirles, salven a su princesa, échenle muchas ganas al estudio y pórtense bien. Nos vemos. ¡Chao! ¡Ups! Si has llegado hasta aquí, gracias por haber visto el video. Pero antes de que te vayas, no se te olvide pasar aquí en la parte de abajo a mis redes sociales. Aquí en la parte de arriba, no se te olvide ver el próximo video que aparezca. Y en la parte de aquí, no se te olvide suscribirte. Y aquí también. Así que muchas gracias por haber estado aquí. Nos vemos.